¿Es en serio? Mejor, no te hablo. Estoy furiosa contigo. ¡Uy, de verdad! ¡Voy a devorar a esta cosa! Sabe a flores. Entiendo. ¡Esta cosita ahora es un lobo, amigos! Ahora voy a enseñarle a dar vueltas. Sí. Justo antes de echarse. Sí. Adoro enseñar eso. ¡Toma el bebé y vámonos! Se preguntarán cómo una cigüeña, una niña y un bebé terminaron en esta situación. Dejen de regresar al principio de la historia. Junior, ¿sabes por qué construí mi oficina de vidrio aunque las aves no puedan verlo? No tengo idea. Por poder. Dejaré a los bebés para dedicarme a la entrega de paquetes. ¡Los nuevos teléfonos! Genial, genial. El lunes todo será tuyo, a menos que haya una catástrofe. ¿Huérfana Tulip? ¿Junior? Ay, con Tulip basta, huérfana me afecta. Son una codorniz, un emú y un pollo. ¡No vuelan! Pero siempre quisimos volar. ¡Esto será lo máximo! ¿Tulip? Oh, ¿qué fue eso? ¿Es un bebé? Las cigüeñas ya no entregan bebés. Si este bebé encuentra a su familia, tal vez yo encuentre a la mía. Hallarás a tu familia. ¿Lo crees? Estoy seguro. ¡Esto es una locura! ¡Estamos entregando a un bebé! Si alguien se entera de esto, ¡estoy muerto! ¡Talco! ¡Talco para bebé! ¿Has visto a una pelirroja y a una cigüeña? No sé de lo que estás hablando. ¡Del otro día vi a dos con esa descripción! No, no voy a ser tu amigo. Lo siento, sentí cierta vibra. ¡Vamos a destruir todo el techo! Reemplacemos la chimenea por un tobogán para cuando la cigüeña traiga a mi hermanito. Lo que él diga. Papás divertidos, mamás, ¿no? ¡Chócala! ¡También somos divertidas! ¡Ah! ¡Suelten a ese bebé! ¿Estás enamorado? Estoy enamorado. ¿Y tú? Sí, estoy enamorado. De acuerdo.